No, 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 dale, 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 no, no, tenés que darlo. No, mira, dale. Mira, vos decidirás que se no, lo da. No, 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 dale. No, no. Dale, cierren los ojos, estiren ese pico y cuidadito se trampa, yo lo voy a estar vigilando. A este paso, nos vamos a morir de hambre. Eso es lo que queréis. Y mientras tanto, ¿yo qué? ¿De qué voy a comer? ¿De qué van a comer mis hijos? ¿Cómo de qué van a comer mis hijos? ¿Cómo de qué van a comer mis hijos? Algo vas a hacer. Algo va a salir. Pero una cosa te digo. Yo regresaré lo más pronto posible. Me voy y no se habla más, mi niña. Cuida a los niños. Mamá me lo decía. No seas tonta, chavala. Estudia. Estudia que no te pase lo mismo que a mí. Pero ya ves, hoy estoy en la misma cosa. Ludmila, Ludmila. ¿De qué te preocupas, mujer? ¿De qué te preocupas? No solo a vos te ha pasado esto en este país. Casos como los tuyos, hay muchos. ¿De qué te preocupas, Ludmila? Mirá, aquí tenés mi finca. En ella podés trabajar, Ludmila. En ella tenés un techo. En ella tendrás comida. Tendrás un hogar para tus hijos, Ludmila. ¿De verdad, patrón? ¡Claro que sí, mujer! ¡Claro que sí! ¡Sí, trabajo es lo que más hay, jodido! ¡Claro que sí, Ludmila! Entonces no se hable más a trabajar. ¡No se hable más! ¡Pero ponete la fila, mujer! ¡Te quiero ver trabajando! ¡Póngate la fila! ¡Cerca ya de la tortilla! ¡Bien hecho esos quehaceres de la tarde! ¡Bien rico por aquí, Ludmila! ¡Ponete la fila, sí, mujer! ¡Ponete la fila! ¡Rápido, Ludmila, rápido! ¿Y qué pasó? ¿Ya están listos? ¿Ya? ¡Sí, Mita! ¡Qué barbaridad! ¡De balde! ¡Pero de balde se levantaron tan temprano! ¡Y ya está ahora y todavía! ¡Ya nos vamos, mamá! ¡Sí, váyase, váyase, váyase! ¡Ludmila, Ludmila! ¡Patrón! ¿Quién va a creer que estos dos muchachos eran aquellos ratoncitos que traía uno en tu brazo y el otro en tu vientre? Si es tan grande,
ya parecen dos hermosos toretes, como quien dice, listos para el trabajo, Luzmila. Mira, una gran fortuna tenés aquí, mujer, una gran fortuna. Míralo, es tan grande, elegante, robusto. Sí, sí, patrón, pero ellos ya se van para la escuela, ellos ya van de salida. Ellos tienen que irse a la escuela, va, que les vaya bien. ¡Ay, mamá! Van a comida. Así es, patrón, ellos van a la escuela. Mira, Luzmila, te voy a hablar claro. Esos chavalos ya no tienen necesidad de estar yendo a clase. Ya están grandes, ya pueden trabajar. Te ayudan a vos y me ayudan a mí en los quehaceres de la finca. ¿Pero cómo es eso? Pues claro que ya están grandes, que ya pueden trabajar, mujer. ¿Qué estás pensando vos? ¿Qué va a ser? Pero si apenas son unos niños y ellos están en la escuela. No. Vos fuiste niña y ya no lo sos. Fuiste a la escuela y ya no vas a la escuela. ¿Qué tuviste que hacer? Trabajar. Trabajar, mujer. Eso tuviste que hacer para salir adelante. Y así es. El que trabaja, come. El que no trabaja, no come. ¿Es así o no es así? Eso es cierto, patrón, pero cada cosa en su momento. Ellos son niños. Y por lo tanto, tienen que vivir como tal, como niños. Ay, Luzmila, Luzmila. ¿En qué mundo vivís vos, Luzmila? En este mundo, y sobre todo en mi finca. El que trabaja, come. El que no trabaja, no come. ¿Está claro? Pero, no, Luzmila. Eso está bien, pero ¿sabe una cosa? El que estudia, ¿qué? ¿Y cómo va a crecer si no trabaja? ¿Cómo va a crecer si no trabaja? Mira, Luzmila, te voy a poner las cosas más claras. Esos chavalos o trabajan o se me van de la casa. Mañana mismo, ya sabes, tenés hoy para pensarlo. Si trabajan, comen y tienen un techo que los abrigue. Y si no, mañana mismo se me van de esta casa. Ya sabes, Luzmila. ¡Ah, por acá!
Dios! ¡Corre, hijo, corre! ¡Ay, pero qué barbaridad! ¿Qué pasaría? ¿Qué estaría tocando este chavo? ¡Ay, Dios santo! ¡Que no sea lo que estoy pensando! ¡Ay, por Dios! ¿Qué fue que te dijeron? ¡No se mire! ¡El doctor está con ella ahí! ¿Cómo que no te dijo nada? ¡No me dijo nada, Vita! ¡La está revisando! ¡Ay, mira! ¡Yo estoy sospechando de esto! ¡Por Dios! ¡Buena! ¿Cómo está, doña Lundina? ¡Ay, doctor! ¡Aquí está su muchachita! ¿Qué fue, hija? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que pasó? ¡Mire! ¡Séntate, hijita! Doña Lundina, su muchachita ya está fuera de peligro. Solo tiene que tener mucho cuidado en las cosas que ella coma. Pero sobre todo, si ella o ellos siguen trabajando ahí, las repercusiones van a ser hasta de muerte. Yo les recomiendo que mejor dejen ese trabajo, que vayan a la escuela, donde se formarán y estarán más seguros. Ahí está su muchachita, doña Lucila. Cuídese. Muchísimas gracias, doctor, pero... Perdóneme, mamá. Ay, hijita, por mi culpa. No. Es que yo me puse a jugar, yo nunca me imaginé que me iba a... Sentate, mi muchachita, pero si no es tu culpa, más bien es la mía, porque ustedes deberían de estar en la escuela, no deberían de estar trabajando aquí. Lo mejor es que nos vayamos de esta finca. Busquemos otro lugar donde encontremos mejores oportunidades. Sí, mamá, vámonos. Vámonos, sí, vámonos. Porque este patrón nos está sacando el jugo, mamá. Sí, hijo, vámonos, vámonos. Y además estamos atentando contra la vida de ustedes, mamá. No es posible. ¡Mira los edificios, Pita! Sí, pero ¿cómo vamos a hacer? Tenemos que ir a buscar trabajo. ¿Aquí le vamos a esperar entonces, mamá? Sí, yo me voy a buscar trabajo. Hoy, señor, ¿me podría dar trabajo? Mire, sé lavar, planchar, barrer. No, no tiene. ¿Y usted, señor? Podría darme trabajo. No necesita una empleada. Necesita una empleada. Mire, yo puedo lavar, puedo cocinar, puedo planchar, puedo hacer la limpieza de la casa. Y usted, señora, usted necesita de alguien que pueda ayudarle en su casa. Soy una inútil, no sirvo para nada, soy una inútil, inútil, sé lo que soy, una inútil. No, mamá, no y no, usted no es ninguna inútil. Usted no dio vida, mamá, usted cargó con nosotros sobre su espalda rompiéndose el lomo para un patrón. Usted nos enseñó a vivir. Usted nos dio fuerza, Mita. Por eso y por mucho más, usted no es ninguna inútil. Y nosotros se lo vamos a demostrar, Mita. ¿Cómo
hijo si ustedes son muy pequeños. ¿Cómo me lo van a hacer? Es hora de que nosotros hagamos algo por usted, Mita. Vamos a buscar trabajo. Es cierto. Vamos a ir a buscar trabajo, Mita. Va a ver que nosotros sí vamos a encontrar. Si aún ustedes son niños. No se preocupe, Mita. Nosotros vamos a ir a trabajo. Va a ver cómo tiene que enfrentarse a ese mundo desconocido. No se preocupe, Mita. Vámonos juntitos. Denos la bendición, mamá. No quisiera dejarlo ir. Eso me duele mucho. Pero no los puedo detener. A lo mejor ellos encuentren trabajo más fácil que yo. Porque ustedes miren, para mí fue difícil. Adiós, hijos. Que Dios me los acompañe. Que Dios me los lleve con bien y me los traiga con bien. Adiós, mis hijitos. Me llamo Serafín y puedo ser tu amigo incondicional. Me llamo Juanita. ¡Ajá! ¡Qué bonito nombre tienes, Juanita! Pero no me tengas miedo. Yo también tengo una hija y es casi de tu edad. Me recuerdas mucho a ella. Es más, ahorita ha de estarse alistando para irse a la cama. Cosa que debería estar haciendo una niña como vos a estas horas. Es que lo que pasa es que yo ando buscando trabajo para ayudarme a mi mamá en la casa. Buscando trabajo. Imagínense ustedes, desdicha la nuestra de ser esclavos del trabajo. Y de seguro estás cansada, con hambre y sed. Pero no te preocupes, yo te le puedo dar solución a tu problema. Ven conmigo, mientras veo qué puedo hacer, te puedo conseguir algo de comer y de beber. Venga. ¿Y me vas a conseguir un trabajo? Claro, mi niña, te voy a conseguir un bonito trabajo que ni siquiera te va a ayudar. Ven, corazón. No, pero es que yo no puedo entrar a este tipo de lugares. Este es un lugar para gente adulta. No debo entrar nunca. Son lugares para gente adulta, pero puedes entrar porque yo soy el dueño. Ven, te mostraré el local. Sígueme. Como el presidente. Ahí vas a ver. ¿Cuánto así?
Tanto así que todo el mundo te ve envidiar. Pero yo no quiero ganar mucho, solo para comer. Mira, brother, no te abueve. Vas a tener billete para tu mamá, para tu papá, para tu hermana, para tu abuela y tu tía, brother. Y además, mira, ve, para las añas del vecino. ¿Oíste? ¿Qué voy a hacer? Fácil, brother. Ve a aquella casita que está allá. Ah, no, brother, aquella, mira, la de ventana oscura, esa misma, brother. Ahí vive un maestro que se llama Carlito. Me le vas a entregar un paquetito y él te va a dar un dinerito que luego me lo vas a traer a mí y te vas a ganar 150 pesitos. ¿Y por qué no guste? Ay, brother, es que mira aquel maestro que está así, aquel pinta, ¿lo ves? ¿Ah? A ese brother le debo 150 pesitos. Ese brother es policía y si me ve me va a cobrar. En cambio, si va vos, no se va a dar ni cuenta. Porque son un niño bonito, suave y es tranquilo, señor, brother. Ah, sí, hombre, mirá. Sí, güey, te pareces a mí, brother. Entonces, ¿qué decís, va? ¡Pase, pues! Mira, a ver si va, te doy 200 pesos. Dele, pues, dele. Toma, aquí está, anda, entregar, anda, mira, tírate por ahí, te va. Aquí está, ¿eh? Ajá, viste, ya te dije, mi brother, te dije. Ahora te voy a dar tu pago, mira, brother. Mira. 200 cañas, mi brother. Aquí tenés 200 cañas, ¿ves? Para que lo gasten lo que vos querás, mi brother. ¿Viste? Con esto lo voy a comprar una libre de menudo, mi mita. ¡Oh, chiquita! ¡Sabe! Manténela, que no es muy grande, brother. A ver, vení para acá. Vení para acá, viejo. Ponete a pensar, ¿qué son 200 pesos, ah? ¿Qué son 200 cañas? Mejor recoge más y más. Y cuando tengas suficiente, vas donde tu roca y vas a ver la sorpresa que se va a llevar esa vieja. O tomá pues, disculpa. Entonces, ¿qué decís? Ah, pero ¿qué llevan esos paquetes? Ya te dije que te mantengas callado, vi, con un bozán en el pico. O si no, pipí, oh, chiquita. Oh, la sentiste, va, pipí, la sentiste. Yo soy Gustito, reparto paquetitos, grande y chiquito, reparto a los pobres, reparto a los ricos. Solo repartiendo paquetes, me da mucho billete, camino bien culete y aquí cero machete. Por culpa del trabajo, nací toda la escuela, ayudo a mi mami y ya no vuelvo a la rayuela. Yo soy Gustito, reparto paquetitos, grande y chiquito, reparto a los pobres, reparto a los ricos. Dígame, doña Ludmila. Fíjese que le quisiera contar algo. A ver, pero ¿qué me quiere contar? Si eso todo el pueblo lo sabe. Pero, joven, es que a mí me da miedo porque yo sé que yo soy la culpable. Pero, doña Ludmila, desde un inicio usted lo que debió haber hecho es ir a la policía. ¿Eh? Eso yo no lo sabía. Sí, eso es muy fácil. Solo tiene que llevar una foto de su niño y reportarlo a la policía, hacer la denuncia y también lo puede llevar a los medios de comunicación y lo pueden ayudar. No me diga, y así he estado yo todavía de quedada. No, entonces yo voy a buscar esa foto. No, yo tengo que encontrar a mi hijo. Y si yo quiero poner una denuncia. Diga. Mi hijo está desaparecido. Mire, por lo menos aquí tiene la fotito de mi hijo. Ah, muy bien. ¿Y por qué viene hasta ahorita, señora? No, lo que pasa es que yo no sabía quién decirle hasta que un muchacho pues me ayudó. ¿Cómo se llama este niño? Se llama Juanita. Muy bien. Y el niño se llama Justito. Está bien, déjenmelo a mí. Vamos a ver qué podemos hacer. Cualquier cosa le tenemos informando. ¡Aló, Roberto! ¡Cambio! ¡Aló, cambio! Aquí, te escucho. Mira, me acaba de llegar una información de dos niños desaparecidos. Ajá. Me dejaron fotografías de ellos y vamos a poner una pila, vamos a darle seguimiento a estos dos niños. Correcto. Déjame ver qué puedo hacer con la otra compañía y luego te aviso. Está bien, correcto. Cambio. Cambio ahí, reporte.
estamos en contacto. Aló, te escucho, decime, aló, cambio. Aló, aló, patrulla 81. Sí, decime, cambio. Te comunico que va a pasar un vehículo que lo traemos seguido desde la carretera norte. Va a pasar un vehículo color rojo quemado. Muy bien. Muy bien, estamos escuchando el cambio. ¡Alto! Permítame su documento, amigo. Pero, señor oficial, yo ando en mi trabajo. Sí, yo ando en el mío. Permítame su documento. No me esté interrumpiendo, señor oficial. Yo no estoy trabajando como usted. A ver, un momento. A ver, permítame. Le vamos a... Bájese del carro, por favor. Bájese por aquí. Esta es la placa del vehículo que venimos siguiendo. Manda documentos. Venga para acá entonces. Ayúdeme, por favor. Y mi mamá. Mamita. Aló. Te cuento que estoy teniendo el vehículo que estamos siguiendo. Sí, hay una niña aquí. ¿Secuestrada? Sí, está bien. ¡Señor, está bien, policía! ¡Esa es mi hija! ¡Es mi Juanita, hija mía! Muy bien, sí, te informo. ¡Ay, mi vida! ¡Apareciste en mi vida! Si yo hubiera sabido que existían organizaciones como CARE, instituciones como la policía, mi familia, desde hace rato te hubiera encontrado mi vida. Cambio, la agencia. Dale, te escucho, ¿qué pasó? ¡Cambio! Aquí se le comunica que va una camioneta de color verde. Color verde, muy bien, está bien, estamos aquí. Con este chico, que el que va ahí es Carmín. Carmín, correcto, sí, tenemos fotografías de él, así es. Dale, gracias. Ahí te va. Bueno, va. Claro que sí, bueno, cambio. ¡Oficial! ¿Qué nota, mi brother? ¿Cómo está? Mi yunta. Permítame su documento. Mira, brother, yo ando uno y lo vas a ir a cambiar al banco. ¿Qué decís? Documento, no dije cheque. Documentos. Documentos para conducir. Mire, mi estimadísimo policía. Estoy atrasadísimo, yo me voy. Permítame su documento, le digo. ¡Sabe, mantenerla! ¡Mantenerla! Permítame su documento. Aflóeme, policía. Bájese el vehículo. Pero niño, ¿qué le ves, panzón? ¿Y este niño? Ese es hijo mío. ¿Este es hijo suyo? Según la mamá, es hijo mío. Mentira. A ver, ¿quién es su papá? ¿Quién es este señor? ¿Usted lo conoce? A ver, vení para acá, chaval. ¿Y sabes que lo que llevas aquí es droga, chavalo? Él solo me decía que fuera a entregar unos paquetitos y yo no sabía qué era. Ajá. Chavalo, tapudo, te dije que no dijera. Que se diera tapa, te iba a palmar. Shh, cállese, a ver. Muy bien, chavalo. Seguramente que ella es tu mamá también. Ya, los dos arriba. ¡Justito! ¡Ay, qué felicidad, hijito! ¡Juanito! ¡Camine! ¡Vamos! Gracias a Dios, que nos pudimos encontrar y que estamos aquí juntos nuevamente. Pero el día falta, mamá. Ay, ustedes son muchachitos. Doña Luzmila, qué bueno que encontró a sus hijos. Es el regalo más grande que he tenido en mi vida. Y yo le tengo una muy buena noticia.
¿Y cuál es esa buena noticia? Que un señor que yo conocí se enteró de su caso y quedó muy conmovido con él. Y me dijo que le podía conseguir trabajo. Él trabajó en un gran salario y que a sus hijos le iba a dar su estudio y todo lo que le ¡ay, bendito! ¡Vamos a ir a la escuela, mamá! ¡Ay, sí, escuela! ¿Pero dónde está esa alma de Dios que dice que viene a ayudarme? Aquí está, miren. ¡Pero si es el patrón de la finca! ¡El mismísimo! Ludmila, me he dado cuenta de tu caso, mujer. Y he venido desde mi finca, arrepentido, desgarrado. Yo no hallo qué hacer, Ludmila. Quiero que vuelvan a la finca. ¡Ni quiera Dios! No, nosotros ya no queremos trabajar. ¡Ya no van a trabajar! He sido capacitado, Ludmila. Este cambio que me ves no fue de la noche a la mañana. He sido capacitado por el Ministerio de Educación. Allí me han dado a conocer que no debo poner a emplear a los niños como esto. Ponerlos peor en trabajo tan riesgoso. Quiero que vuelva el Ministerio de Educación y organismos como CARE. Me han llevado a un montón de capacitaciones que me han llegado a recapacitar, mujer. Y quiero que vuelvan a la finca. ¡Vamos, Ludmila! Pues sí, ¡vamos, pónganse la fila! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Vamos, pues, aquí los espero, traigan sus cosas. ¡Vamos! I get no doubt.